Cuide Sports Hola, ¿qué tal amigos de Quid Sports? Qué gusto saludarlos nuevamente a través de esta vía digital. Bueno, la noticia al grano: Jason Gordillo efectuó los exámenes médicos y está listo para firmar con el Junior de Barranquilla. Una sorpresa para todos, para todos, aficionados, periodistas, bueno, los directivos seguramente lo sabían, el cuerpo técnico a lo mejor, pero me da a pensar que el técnico Juan Cruz Real no dio a mí hacia la ligera el aval para que lo contratasen, porque lo que le abunda al Junior son volantes. Volantes de primera línea, eh, número 5-5, tal vez no, pero hay jugadores que están cumpliendo muy bien con esa misión y, y creemos que realmente el equipo no necesitaba un volante más. Ese tipo de contrataciones generalmente pues se dice que las adelanta el máximo jerarca del club, que es el señor Fachar, a despecho de lo que ocurra con el técnico, que recordemos lo que dijo, rapidito, recordemos lo que dijo en la pasada rueda de prensa después del partido frente al Medellín. La verdad es que yo estoy conforme con la plantilla que tengo y tiene yo mi humilde opinión es que para que venga un jugador en esa ventana tiene que ser algo que realmente aporte al club. Si no, eh, estamos bien así como estamos. Bueno, Juan Cruz, evidentemente no te escucharon el tema, porque yo creo que Junior de, de volantes sobran, de volantes sobran. Valga a decir, vea, Didier Moreno, ¿cierto? Iván Rossi, Daniel Giraldo. Hablamos de Carlos Esparragosa, que fue revelación en el semestre pasado. Eso pues sin mencionar a que Nelson de Osa también tiene condiciones para la marca y eventualmente lo han utilizado en esa posición. Es un hombre mixto, pero también puede trabajar en esa zona. ¿Qué puede estar pasando o qué puede estar pensando el dueño del equipo y el técnico si es que dio su aval? Pues seguramente que las piezas que están en este momento, y disculpen que use esa expresión, los jugadores que están en, ese, en este momento en el equipo seguramente pues irán relevándose con el paso de los calendarios, acabar este campeonato, se vencerán algunos contratos y ahí irá quedando una remesa. Dichoso Junior que pueda hacer ese gasto, ese tipo de inversiones. Lo que sí es cierto es que se lo arrebataron al Santa Fe. ¿Por qué? Porque Gordillo ya tenía un preacuerdo con el cuadro capitalino, escuchamos al presidente del club bogotano, decir que todo estaba pactado y habían arreglado la parte contractual. Gordillo acababa de resolver una dificultad en el tema económico con el equipo San Lorenzo de Argentina y el Santa Fe lo esperaba con los brazos abiertos. Pues bien, esto no se dio, el jugador prefirió Barranquilla, seguramente le hicieron una oferta mucho más interesante, más tentadora y se vino para la ciudad de Barranquilla a jugar con el cuadro barranquillero. Amanecerá y veremos qué ocurre con todo esto, si a uno le planteaban la idea de que venía un zaguero central uno dice, bueno, sí, habitualmente, pues están en estos partidos, están improvisando, por ejemplo, a nilson Castrillón, eh, porque hace falta un zaguero eh, de jerarquía, de condiciones, las dificultades, las deficiencias del equipo en el juego aéreo, eh, los pelotazos por los costados, la pelota detenida, en fin, lo que usted quiera. Si me decían, hace falta un delantero, Fernando Uribe selecciona mucho, Carmelo Valencia, pues es un jugador que, que ya tiene su cuota de años, Carlos vaca puede quedar solo en determinado momento, uno decía, bueno. Puede ser, o si me comentaban o le comentaban a usted, mi querido amigo videoespectador, se requiere un jugador que genere juego. Por ejemplo, en el caso de John Moreno, o un volante central, o un volante de, de avanzada mejor, que lleve la pelota, que filtre balones, que acompañe el juego, que ponga la pausa. Sí, está bien. Se puede utilizar, pero se decidieron por un volante central, cosa pues que realmente no acabamos de comprender. Jason Gordillo, pasado por el Tolima, pasado por el Santa Fe. Es un hombre de 30 años, eh, su pasado reciente en el San Lorenzo pues tuvo algunas dificultades, llegó, se lesionó, pero está en Barranquilla, es un hombre que incluso ha estado eh, ahí en lista para selección Colombia, es un jugador que tiene mucha experiencia y recorrido y que es digamos que tiene mucha afinidad con algunos jugadores al interior del equipo, es muy amigo, por ejemplo, del capitán del equipo Mario Sebastián Viera. Jason Gordillo entonces la sorpresa que le ha entregado Junior a su fanaticada en la tarde de hoy. Suscríbanse a mi canal, los voy a estar nutriendo constantemente de información del tema del Junior, del fútbol colombiano, del fútbol internacional. Activen la campanita de las notificaciones para que no se les escape ningún detalle de lo que publiquemos a través de Quit Sports. Vivimos la pasión por el deporte. Quit Sports.